¿Qué tal? Bienvenidos a tu programa Cimientos Correctos. Y bueno, qué, qué, qué grande es Dios y qué maravilloso es Dios. Los planes de Dios son más grandes, más poderosos y hermosos que los que tú y yo podemos tener acerca de nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios por su bondad, gloria a Dios que sus misericordias son nuevas cada día. Así que tómalas el día de hoy y si tú necesitas nuevas fuerzas, dile, Padre, yo te pido y recibo de tu gracia sobrenatural para este día. Te pido y recibo, Señor, de, de, ese, de ese vigor en mi cuerpo, ¿verdad? Así como tú eres, así soy yo. Así que yo me rejuvenezco todos los días como las águilas y tengo fuerzas como las del búfalo. Y mira, el Señor es nuestra fortaleza y Él se hace fuerte en todas nuestras debilidades. Entonces, en lugar de que digamos lo que sentimos o lo que vemos o no vemos, vamos a decir lo que Dios dice y vamos a decir lo opuesto a lo que el enemigo está diciendo, a a nuestro oído. Así que si el enemigo te dice, no, tú no puedes, no, tú te callas, tú cuidadito esto o cuidadito al otro, mira, vamos a tener que condenar toda palabra que se levante en contra del conocimiento de Dios y la traemos a juicio y no la aceptamos. Y nosotros vamos a tener que decirle al diablo, a sus demonios, sabes que te callas y te vas. Yo no participo contigo ni te tolero, así que te me vas de aquí. Entonces las cosas van a empezar a ser muy diferentes, pero no importa, no importa. Importa lo que lo que lo que se venga en contra tuya, tú eres más que vencedor. Al final del libro, al final de la Biblia, vemos que el, el diablo está vencido. El diablo fue enviado, a, va a ser enviado ahí al lago de fuego con sus ángeles, ¿verdad? Y todo, pues lamentablemente Dios no lo hizo para la gente, pero todo aquel que ha negado a Cristo y, y que lo ha rechazado, pues ahí va a estar, ¿verdad? Y esa no es la voluntad de Dios. Él envió a su hijo un para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Él no vino a condenar al mundo, sino él vino al mundo para que el mundo sea salvo por él. Esa es la palabra de Dios que predicamos y en él creemos. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a quedar ahí parados sin hacer nada, rascándonos la panza, esperando que Dios venga o que Dios nos rescate de las cosas que está pasando? No, es tiempo que tú y yo nos levantemos así como la palabra de Dios me dice. Débora era una mujer profeta, una mujer que, que juzgaba los asuntos de su pueblo. Iban a ella, ella estaba muy a gusto ahí debajo de la palmera, ¿verdad? Ahí en su oficina, atendiendo todos los asuntos de la comunidad, ¿verdad? Pero mientras ella era profeta y estaba ayudando a la gente ahí en su comunidad, había un hombre, Cízara. ¿Verdad? Que ese legal representa legalismo a la opresión que estaba oprimiendo al pueblo. Entonces, sí, eh, eh, Débora era profeta. Débora estaba ayudando a resolver los asuntos cotidianos de la gente, de su pueblo, de ahí, del, de la comunidad, uh, juzgando los asuntos, ¿verdad? Pero había un hombre que era superior en rango y superior en autoridad, que tenía dominio regional, dominio de la, de la nación, ¿verdad? Y que ya tenía más de 20 años oprimiendo al pueblo, aunque teníamos ahí una profeta que estaba profetizando y juzgando y bajando los diseños de Dios. Aquí esta tierra había un hombre que estaba oprimiendo al pueblo, que lo estaba uh, obst pues sí, uh, obstac obstaculizando, pero también dañando y matando. ¿verdad? Y ya tenía 20 años oprimiendo al pueblo. Y, y Dios le dio la revelación a esta mujer y le fue con, a, a hablar con un hombre encargado de la guerra, que fuera a pelear en contra de Císara, y si él lo hacía, ¿verdad? de Javín, eh, si él lo hacía, entonces Dios les iba a dar la victoria, pero este hombre le dijo a la profeta, a la mujer, pues si Dios lo está diciendo, pues yo voy a ir, pero yo voy a ir, si tú vas conmigo, eh, yo lo que entiendo es que él quería que fuera el consejo de Dios con él para que le dijera: hazlo, no lo hagas, sale por acá o hazlo por allá, ¿verdad? Pero, ¿qué, qué iba a ser una mujer ahí con, con un ejército? Pues, ni modo que levantara la mano y ya con la, la mano levantada todos cayeron muertos, ¿verdad? A lo mejor sí en el espíritu, pero ¿qué fuerza iba a tener una mujer? No iba a usar una una, una espada, a lo mejor se iba a acomodar la zapatilla para no caerse, ¿verdad? O yo no sé, pero ¿qué, qué poder podía tener ella? Pero, por causa de eso, la profeta le dijo a este hombre, pues Dios te va a dar la victoria, pero no te la va a dar a ti porque no creíste. Se la va a dar la victoria, pero va a ser a través de una mujer. Y Dios usó la vida de Jael para atraer y matar a, a ese hombre que estaba oprimiendo al pueblo por 20 años. Pero dice la palabra de Dios en el cántico de Débora y ella empieza a decir, hasta que me levanté. Hasta que me levanté, entonces ese espíritu regional cayó. ¿Sí? Eh, eh, nosotros a veces nos encontramos muy a gusto profetizando aquí a la gente, orando por la gente, ayudando aquí a la gente y estamos muy a gusto, muy, muy, muy a gusto debajo de la palmera. Pero hay otras entidades, otras fuerzas que están oprimiendo, que están matando, que están destruyendo, que te están ahogando, que te están ahorcando, que te están manipulando y controlando. Y por más que estés aquí haciendo la voluntad de Dios y ayudando y haciendo, esto sigue uh, funcionando y sigue operando y se sigue levantando. Pero dijo Débora, hasta que me levanté, ¿verdad? Entonces, hasta que se levantó ella en la autoridad que Dios ya le había dado y tomó y fue al campo de la batalla, ¿verdad? Entonces, Dios le dio la victoria. No se la dio a ella porque ella no fue la que mató a, a Císara, ¿verdad? Pero se la dio Dios la victoria al pueblo a través de otra mujer. Pero Dios está buscando un hombre, una mujer que se levante, que se levante en la autoridad y ¿Sabes qué fue lo que le pasó a Débora? Y yo sé que eso no lo traía aquí en la lección, pero hasta que Débora se paró como profeta, pero como profeta, como madre de la nación. Y es muy diferente porque mientras ella estaba trabajando y funcionando como profeta, tú puedes ser maestro, puedes ser pastor y estás preocupado por tus ovejas, uh, por tu rebaño y por tus necesidades y por lo que tú quieres y por lo que tú necesitas, ¿verdad? Y por lo que ellos necesitan y estás al pendiente de, de tu rebañito o de tu rebañote, ¿verdad? de tu comunidad y estás muy contento, pero hasta que Débora se levantó como madre de esa nación, empezó a defender a su pueblo y a pelear por su pueblo, así como lo hace una mamá, que no se metan con mis hijos, ¿verdad? Porque se les va a ir como en feria. Te métete conmigo, pero si te metes con mis hijos, ¿qué pasa? Arde Troya, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros nos tenemos que levantar, a pelear por nuestra familia, a pelear por nuestro territorio, a pelear pelear por nuestro ministerio, a pelear por nuestra nuestra ciudad, por nuestra nación. Cuando dejemos ver nada más en lo que yo necesito, en lo que yo quiero, en lo que yo puedo aquí en, en mí, en mí, en mí, y nos levantemos como madres o como padres de esta nación, de este territorio, entonces císara va a caer. Entonces todas esas Jezabel y toda esa manipulación y control va a cesar. Y hasta que me levanté, entonces entonces esos enemigos cayeron, se levantaron uh, y levantaron todo su furor y en esa guerra eh, ya sentían... Císara, que había, la había librado, se fue a meter a una casa y en esa casa el, el esposo de Jael estaba de acuerdo con él y por eso fue a refugiarse, por eso fue a protegerse. Pero Jael, que venía de la descendencia de los judíos, sabía que estaban oprimiendo al pueblo, ¿verdad? Sabía lo que estaba haciendo. Entonces, ¿qué pasó? Dios la usó, imagínate, el, el, el usarla para enterrarle una estaca en medio de las sienes a este hombre y, y el. Y el valor y la fuerza que Dios le tuvo que dar en ese momento para hacerlo. Y a lo mejor echarse a su marido en contra y que la matara, o que la entregara, o que la encarcelara, o que la apedriara por haberse levantado en contra de, de, del hombre, ¿verdad? De, 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 su, de su jefe, por así decirlo, ¿no? De su rey. Imagínate quién, quién se le ocurre, pero ella se atrevió, y cuando ella lo hizo, entonces esa opresión cesó. Entonces, esos enemigos cesaron. Y bueno, así nosotros tenemos que quitar el temor al hombre. Si, si nosotros queremos agradar al hombre antes que Dios, pues nos va a ir muy mal. Primero tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y tenemos los ejemplos de Sadrac, de Mesá, de Abednego, que ellos decidieron obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Tenemos el, el ejemplo también de Daniel, que él obedeció a Dios al abrir las ventanas de, de su casa, el hincarse y el estar orando públicamente, no lo hizo escondida, pero apenas vemos que el enemigo... Anda atrás de nosotros y nos queremos encerrar, orar en la casa, pero que no nos vean, que no nos oigan, que no, no, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Abrir las ventanas y hacerlo públicamente, porque lo que nosotros hagamos escondidas va a tener una recompensa de lo que hagamos escondidas, ¿verdad? En secreto, perdón, pero que lo que hagamos en público va a tener recompensa. Y si tú confiesas y si testificas a Dios públicamente, Él te va a confesar y testificar públicamente, ¿verdad? Él te va a levantar. Qué fue lo que pasó con Daniel el él, si hubiera obedecido el mandato de, del rey, ¿verdad? Que, sin, que, que no se podían orar, que no podían hacer eso, ¿verdad? Entonces iban a echarlos al, al pozo de los leones, bueno, al pozo de los leones. ¿Y qué hizo él? Él abrió las ventanas, sabía que había una condena, sabía que había un juicio, sabía que lo iban a matar, ¿verdad? Pero él dijo que primero a Dios antes que a los hombres. Fue echado ahí al pozo con los leones y el mismo rey, el mismo jefe que tenía, porque que estaba trabajando, estaba haciendo las cosas bien, estaba haciendo las cosas por su pueblo, estaba ayudando, era, era, era juez, ¿verdad? Era profeta, pero estaba haciendo las cosas correctamente. No fue juzgado, no estaba siendo ni juzgado por hacer las cosas incorrectas, sino por un, un, un acto de religión o de religiosidad o, o de convicción, perdón, que fue juzgado no por, por su trabajo, ¿verdad? Por faltar o no cumplir con su trabajo, no, sino por su creencia y por su convicción. ¿Qué tal si a ti te dicen, ya no vas a orar en público? Cuidadito y, y cantes, cuidadito y ores, cuidadito y estés haciendo esto, ¿verdad? Y más te vale que no se te ocurra hacer eso. ¿Qué vas a hacer? Vas a, vas a doblarte tus rodillas y, y vas a, a doblegarte y decir no, no lo voy a hacer y no voy a hacer esto y no voy a hacer porque me va a ir ¿no? me van a echar, me van a correr, no me van a echar a los leones, me van a echar al pozo de fuego, pues al fuego ¿verdad? y fuego eh, eh, estamos declarando que es el año de fuego pues bueno, pues, pues que el fuego arda ¿verdad? y el fuego va a arder y vamos a arder en el fuego de Dios y todo lo que no es de Dios se va a quemar y todo lo que sí es el fuego hace que uno brille más ¿verdad? y todo lo que no se calcine se quema quema y se funde en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar el temor al hombre. Gracias a que ellos quitaron ese temor, pues fueron po reconocidos por esos hombres impíos y fueron puestos y promovidos en puestos de autoridad y de gobierno. Eh, a veces vamos a, echar, vamos a ser echados en la cárcel, ¿verdad? Vamos a ser apartados, vamos a ser uh, así como que te hacen un lado, ¿verdad? Que no. Tú no esto, tú no lo otro, así como a José, ¿verdad? Por hacer las cosas correctamente, por no haberse metido con la esposa del mero mero de Potifar, lo metieron a la cárcel, ¿verdad? Eh, por haber sido de, del pueblo, oh, ¿cómo se llama? De hebreo, pues lo metieron a la cárcel también, lo vendieron como esclavo, oh, por haber soñado, por haberle dicho esos sueños a sus hermanos, le tuvieron en vida, le tuvieron celos y prefirieron deshacerse y hacerle creer a su papá que lo habían matado. Entonces, ¿qué no te va a arrojar el enemigo? por lo que Dios tiene planeado para tu vida. Pero el miedo, si no tenemos cuidado, el miedo nos paraliza, eh, no es bueno. Y muchas personas están viviendo sus vidas en el, temor, en el temor de qué me van a decir, qué van a opinar, si les gusta o no les gusta, si lo aprueban o no lo aprueban, uh, si ¿sí, sí, qué, qué, qué. No, tienes que quitar ese temor y tenemos que quitar ese temor al hombre. Un, un temor que va a limitar a Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Eh, también lo podemos conocer como persecución. A nadie nos gusta que nos persigan, a nadie nos gusta que nos critiquen, a nadie nos gusta, pero sí, a veces sí nos gusta criticar, ¿verdad? Y, pero no, eso no está bien. Eh, pero vamos a ser perseguidos. Vemos la vida de Pablo. Fue perseguido, matado. Dejado por muerto, encarcelado, golpeado, naufragado, enfermo, de todo le pasó a Pablo. Mira, y tú ni yo ni siquiera hemos padecido lo que Cristo padeció, gloria a Dios, aleluya. Ni siquiera Pablo, ni siquiera los apóstoles, ¿verdad? Eh, hemos padecido lo que ellos han padecido. Yo he conocido hombres y mujeres que han sido apedreadas, que han sido puestas en la cárcel, que han quemado niños vivos, ¿verdad? Uh, eh, enfrente de ellos que han matado a hombres, a mujeres o han violado o les han cortado los, los pechos por, pro, pro, por predicar la palabra de Dios. Y todo lo hacen para atemorizarte, para detener la obra de Dios, para detenerte a ti y detener el llamado. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que decidir en nuestro corazón a quién vamos a servir. Tenemos que decidir en nuestro corazón ahorita a quién vamos a obedecer, si vamos a obedecer primeramente a Dios o vamos a obedecer a los hombres. Cuando tú tienes eso claro en tu corazón, lo que Dios te diga que haga, lo vas a hacer. Que si te falló en cómo hacerlo o, o no lo hiciste bien, ahí vamos a corregir. Pero que tengas la seguridad que si Dios te está diciendo, vas a abrir, uh, no sé, un, una clínica. O vas a hacer esto, bueno, Dios me dijo que lo hiciera, ok, lo vamos a hacer y, y vas a empezar a dar los pasos de fe. Si te equivocas porque te, te encharcaste, ¿verdad? Con todo el material o todo eso y ahora no puedes salir de la deuda, bueno, ese fue un error. Dios te dijo que lo hicieras, pero no era la manera ni, ni fue la manera que a lo mejor Él quería que lo hicieras, ¿verdad? Obviamente. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que eh, corregir, pero quitar el temor al hombre. El temor al hombre, tu marido te va, puede ser la voz profética o la voz que te venga a, a maldecir y a, y, a, y a detener y a oprimir, ¿no? ¿Tú quién te crees? Si tú no puedes y sin mí no eres nadie y si yo no te doy, no tienes nada y aquí te quedas y no haces nada. Imagínate que estar ahí, ah, pues bueno, gloria a Dios, gózate, tú lo escogiste, así que gózate, ¿verdad? Tú lo escogiste, así que gózate o créele a Dios para que sea una nueva criatura, ¿verdad? Eh, y sea transformado pero hasta que tú le quites el miedo va a dejar de oprimirte sí hasta que, hasta que el, el hombre o la mujer se levante y deje de tener temor a la intimidación sí Al, a ese miedo entonces va, te, va a dejar de tener poder sobre ti y cuando eh, la intimidación no tiene poder sobre ti pues los que te quieren intimidar, los que te quieren amenazar, los que te quieren decir y esto y te voy a golpear, y te voy a hacer y te voy a correr y te bla bla bla, pues bueno, pues si lo haces, pues hazlo. Si quieres, pues sí. Pero como no tiene poder sobre ti, entonces no actúa eso sobre ti. Cuando tú le das lugar y cuando tú le das poder, entonces viene eso uh, sobre ti y te vas, a, te vas a someter, ¿verdad? Pero no es un sometimiento correcto, no es un sometimiento por amor, sino es por temor, por el que te va a golpear, por el que te va a dejar, porque sin él no puedes nada, ¿verdad? Y sin él no eres nadie. No, tú eres mujer, tú eres hombre y tú tienes una, una identidad que Dios te dio. Y con Cristo todo lo puedes, y, y con Él es eh, más que vencedor en Cristo Jesús, y eres más que suficiente con lo que, lo que Él te dé, es más que suficiente en tu vida. Así que Él puede estar ahí contigo. No tienes que estar en una, en una situación de abuso, porque ¿qué vas a hacer? Bueno, pues te vas a tener que poner a trabajar. Tantas mujeres no, no se separan. Y no porque no, no quieran, sino porque dicen, bueno, pues como quiera aquí me aguanto, me la llevo, pero no trabajo porque no tengo estudios, no tengo vocación o porque ya soy grande. ¿Y qué va a pasar? Pues me voy a tener que poner a trabajar, a lavar ropa, a hacer esto, lo otro. Bueno, a lo mejor al principio, pero Dios te pueda dar ideas. Pero yo creo que vale más tu vida y vale más tu libertad que, que los golpes, que el abuso, que la violación que tantas cosas, ¿verdad? Que a veces hay gente que vive en jaulas de oro, ¿verdad? Están muy grandes y muy bonitas las casas, pero están ahí enjauladas las personas. Dios no quiere que estés en esa condición, Dios quiere que, que estés eh, bendecida, ¿verdad? Y Dios quiere restaurar las vidas, Dios quiere restaurar los matrimonios, Dios quiere sanar las familias, pero uh, primero tenemos que empezar los cambios, empezar a quitar esos temores y cuando tú le quites el temor, eh, te quites ese temor al hombre, Uh, pues las cosas van a empezar a cambiar, porque va a decir, acá ah, mi hijo le amenazo y le digo y le intimido por donde sé que le duele y le puede y, y ya no responde, ya no hace, ya no llora, ya no eso. Entonces eso empieza a dejar de tener poder sobre tu vida. Podemos echar toda nuestra ansiedad a Dios. Primera de Pedro 5,7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene que cuidado de vosotros. Cuando empiezas a hacer lo que Dios te pidió, va a ser como si tuvieras un, un círculo de tiro al blanco atr atrás en tu espalda, ¿verdad? Eh, mientras no hacías y no, te no, no, no estabas ahí, y no pasaba nada. Pero donde Dios te puso, donde empezaste a hacer, donde se te ocurrió decirle a tu marido, quiero ampliar la recámara y quiero hacer una cocina nueva, no hombre, se te levantó todo, ¿verdad? Eh, y, y bueno, empieza la crítica, empieza lo que no podemos, no tenemos, no es la prioridad, no hay, que empieza todo el mundo a enfermarse y empiezan todas las necesidades, no, no importa lo que se te levante, no importa que tengas un, un círculo de tiro al blanco y que todos te quieran dar y apuñalar, ¿verdad? Hay gente que te dice, ¡ay, sí, qué padre! Y por atrás, sácatela, ¿verdad? Te la dan duro eh, cuando, atrás de tu espalda, entonces, pues no importa que tengas ese, ese círculo, pero quiere decir que estás haciendo la diferencia. Mientras no estabas en esa posición, mientras no habías tomado ese lugar, mientras no habías dado ese paso, no había pasado nada. Pero en el momento que te decidiste, en el momento que actuaste, entonces todo eso que va en contra de tu llamado, en contra del propósito, en contra de los sueños de Dios, se te va a levantar para decir, se van a levantar esas olas, ¿verdad? Esas olas, esos vientos huracanados, va a decir, cálmate, no hagas, no te muevas, ¿verdad? Porque que vas a perecer, te vas a ahogar, vas a morir. Bueno, pero si muero, pues muero en el intento, ¿verdad? Mejor muero creyendo, así le tuve que decir a una persona, pues yo prefiero creerle a Dios que no creerle y morir creyendo que, que morir sin creerle a Dios. Así que, con permiso, ¿verdad? Así tenemos que, que, que responderle a, a, las, a las circunstancias, a esas olas, a esos vientos, a esas palabras duras, a esas palabras de, de muerte, de, de crítica, de destrucción tenemos que condenarlas con la palabra de Dios y decirle, no, eso no es. Dios me dijo eso, yo lo creo. No importa cuánto se tarde, si Él lo dijo, yo lo creo. Y si yo lo creo, Él lo va a hacer. Entonces, eh, cuando aumenta la influencia, aumenta la crítica. Y por eso la gente prefiere quedarse en el, en el anonimato, no estar al frente, no ser vistas, no ser usadas, no nada. Porque pues bien padre, ¿verdad? Aquí es mejor estar a, a, a escondidas que estar al frente. Pues claro, al frente te van a dar los cocolazos. Acá atrás, pues bien a gusto, ¿verdad? Pero, pero no es lo mismo. Los que estamos acá atrás y abajo, estamos diciendo, ¿y por qué no hacen así? ¿Por qué esto y lo otro? Pero no queremos estar ahí. Pero una vez que somos puestos ahí, entonces sí, vamos a aprender y vamos a saber. A ver lo que la gente que estaba en esos puestos sabía y sentía y pasaba, ¿verdad? Pero hasta que estás ahí, entonces sí entiendes. Y como no nos gusta, ¿verdad? La incomodidad, no nos gusta la crítica, pues preferimos a veces quedarnos en el anonimato y sin enfrentar esa crítica con persecución. La gran mayoría de los cristianos somos inseguros porque nos da pánico de lo que otros nos critiquen. Es que si haces eso, te van a criticar. Es que si haces esto, otro, te, no, ¿verdad? Bueno, y si te, crit te critican porque lo haces, te critican porque no lo haces, uh, te, te, te dicen y, y te juzgan, ¿verdad? Haciendo o no haciendo, bueno, pues, pues no le vas a dar gusto, al hombre no le vas a dar gusto. Complace a Dios y dale gusto a Dios y vas a, vas a estar bien. Proverbios 29, 25 dice, el temor al hombre es un lazo, pero el que confía en el Señor estará seguro. Si somos tan inseguros que no podemos ni manejar la crítica de alguien, nunca veremos la plenitud de Dios en, en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, tenemos que empezar a ver y a, a la plenitud de Dios en nuestras vidas. Primera de Reyes 17, 1 dice, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Acab, vive el Señor Dios de Israel delante de, quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca, ¿verdad? Eh. ¿Qué es lo que hizo el profeta? Él habló, él decretó y por su palabra sucedió que no lloviera por tres años, hasta que él, por su palabra, dijo, eh, va a llover, ¿verdad? Así que prepárense. Entonces Elías se presentó ante el rey que estaba matando a todos los profetas de Dios, a sabiendas de que por ser uno de los ministros de Dios corría el riesgo de que lo mataran. Elías tuvo suficiente valor para decir la verdad. Vamos a limitar a, a lo que Dios tiene o Dios puede hacer por medio de nosotros si conocemos la verdad, pero no la defendemos porque tenemos temor del que dirán. Y bueno, a veces te van a callar, a veces te va a callar el enemigo, a veces te va a decir, cállate, ¿verdad? Eh, pero ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar callada ante la injusticia? ¿Te vas a, ca a quedar callada cuando estás viendo el abuso, la opresión? Habrá momentos en que, en que tenga uno que tener la cordura y la sabiduría para hacerlo y cómo hacerlo. Pero mira, en el momento que tú veas que la maestra de tu escuela está gritándole y diciéndole maldiciones a tu hija, yo no creo que tú te vas a esperar hasta que se termine el, el, la hora de la clase para ponerla a un alto y decirle, ¿sabes qué? Te callas, ¿verdad? O discúlpame, pero así no le vas a hablar a mi hijo y lo respetas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es, lo que vas, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? A veces tenemos que hablar y así como le dijo Elías, ¿verdad? Pues vive el Señor Dios de Israel de, de, delante de. De quién estoy, que ciertamente no habrá agua, no va a haber lluvia. Y eso le dijo él a, a los ahí, a, 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 pues acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué te vas a tener que parar sobre eh, en frente de reyes, en frente de gobernantes, en, pre, en frente de jueces, en frente de, de autoridades? Pues sí, ¿verdad? Pero vas a tener que, vas a aceptar el abuso, vas a vas a promover el no abuso acá escondidas o lo vas a hacer eh, de una manera respetuosa o de una manera al que le agrada a Dios, verdad? Yo creo que hay tiempos cuando Dios nos pone que hablemos y lo vamos a tener que hablar uh, sin a pesar de las consecuencias, y hay tiempos que vamos a tener que callar y venir en oración y presentarlo delante de Dios, y, que es, eh, y Él es el que lo va a hacer de otra manera diferente. Entonces, sigamos la dirección de Dios en nuestras vidas y, y lo imitemos a Él. Entonces, Él nos va a ayudar a quitar ese temor al hombre, ¿verdad? Ese temor al que dirán, ese temor a la crítica, ese temor al rechazo. Eh, pero aún si nos rechazan, aún si nos critican, aún si nos maldicen, aún lo que sea, ¿verdad? Si lo hicieron por Cristo, ¿qué no nos pueden hacer a nosotros? Y si Cristo padeció por nosotros, pues eh, bienaventurados somos los que por causa de Él, pues somos vituperados, ¿verdad? O somos perseguidos por causa del Evangelio. Entonces, para mí, el morir es Cristo y el vivir es ganancia, pero no, no me voy a ir en, en el calendario del diablo, me voy a ir en el calendario de Dios, ¿verdad? Y bueno, sobre eh, todas las cosas vamos a tener eh, temor a Dios, ¿verdad? Eh, respeto a Dios, honra a Dios. Y, y si nosotros lo honramos y nosotros lo obedecemos, Él nos va a guiar en todos nuestros caminos, Él nos va a librar, Él va a estar con nosotros, nos va a guardar, nos va a proteger. Pero si algo nos sucede, bueno, pues gloria a Dios, nos vamos con Él, no perdemos nada. Pero es tiempo, hermano, que quitemos ese temor que no, está en nuestro corazón, que Dios te bendiga.